años han transcurrido y las puertas del penal se abren para dar paso hacia la libertad a Tony Florino por su buen comportamiento y excelente conducta. Tomen asiento. Gracias. Bueno, pues, ustedes dirán qué es lo que quieren saber. Pues, verá usted, nosotros somos periodistas puertorriqueños y precisamente estábamos allá cuando usted fue detenido mientras era objeto de una agresión en aquel bar. Inmediatamente que nos enteramos de que había sido puesto en libertad, hemos querido hacerle una entrevista. Señor Florino, nosotros quisiéramos saber si a usted le han conmutado sus derechos de ciudadano por su excelente... o si esto se ha debido a que usted fue utilizado como testigo de corroboración en la condena de los más altos jefes del crimen organizado, según se ha dicho. Bueno, eso creyeron ellos. Pero... a mí se me concedió la libertad por mi buena conducta, pues yo jamás he sido chivato. Pero otros se encargaron de hacerlo cuando aquel fiscal inició la guerra contra el AMPA. Unos delatándolos y otros sirviendo de testigos de corroboración para enviar a la silla eléctrica o a prisión perpetua a casi todos los jefes de la combinación. Pues aunque yo no tuve nada que ver en eso, por mi parte me alegro. Porque esa gente no tenía derecho a seguir viviendo. Pues a mí mismo trataron de asesinarme por no querer obedecer sus órdenes, por creerlas demasiado crueles. ¿Y a qué piensa usted dedicarse en lo sucesivo? Pienso abrir una oficina de policía privada. Bueno, pues, señor Florino, muy agradecido por esa información que nos ha dado. Hasta la vista. Y que tenga suerte en sus próximas actividades. Muchas gracias, señores. Que ha pasado, te he ido queriendo más. Deja esa vida y ven a vivir conmigo. Si te portas bien, más adelante nos casaremos. Si así lo deseas, vamos a hacerlo. Yo también me cansé de esta vida que llevo. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Hasta luego, ¿eh? Adiós. Pues me alegro que haya tenido éxito, jefe. Porque en realidad, yo creía que este asunto le iba a ser más difícil. Efectivamente, yo no creí resolverlo tan pronto. Bueno, me voy porque hace 10 días que mi mujer me perdió de vista. Muy bien, jefe. Encárgate de estos negocios y... hasta la vista. Como siempre, hasta la vista, jefe. Muy bonita escena, ¿no? ¡Salga! ¿No le gustó? Al que no le va a gustar es a usted.
que ahora también llevabas mucho tiempo sola, ¿no? Debía estrangularte, pero no vale la pena arruinar mi vida por una perversa como tú. Y ahora te largas de aquí inmediatamente. Y que no vuelva a verte jamás en tu vida. Estuve detenida y ni siquiera has intentado ayudarme en nada. Pero me las pagarás. Tarde o temprano llegará mi venganza. Lilian. Hola, amigo. Qué milagro por aquí. Ya me iba, por poco no me encuentras. Quería verte en tu centro de operaciones. Mi invento, por el cual tú pusiste el dinero para su construcción inicial, ha sido probado en cada una de las distintas marcas de automóviles con resultados sorprendentes. Ya firmé el contrato sobre los derechos de venta con una compañía que está en la ciudad de Thompsonville por la cantidad de $200,000 y el 1% de cada aparato que se venda. Como puedes darte cuenta, tu dinero se ha triplicado. Mañana salgo a cobrar dicha suma. Somos un par de industriales muy afortunados. Vaya, hombre, te felicito. Esto hay que celebrarlo. Bien, vamos. Señora Mato, dice Mr. Stevenson que mañana a las 11 puede venir por su dinero, que ya lo tendrá todo listo como lo solicitó. Muchísimas gracias, señorita. Y ahora dígame, ¿podría usted indicarme un sitio donde yo pueda ir esta noche a distraerme un rato? Sí, cómo no. En el extremo sur de la ciudad hay un nightclub que se llama La Rue. Es un bonito lugar. Muchísimas gracias, señorita. Mañana salgo a cobrar $200,000. Y en la tarde voy a New York. Quiero que vengas conmigo y te pases allí unos días, los cuales puedes aprovechar para hacer unas buenas compras. Con mucho gusto. Cuando termines, pasas a recogerme. Yo estaré lista para salir. Tengo reservada una habitación a nombre de Lilian Sheridan. Por teléfono me dijeron que era la habitación 215. Sí, señorita. Firme aquí, por favor. El ascensor está al fondo, a la derecha. Buenas noches. Buenas noches. La señorita Lilian Sheridan, que ocupa la habitación 215, me espera. El ascensor está al fondo, a la derecha, segundo piso. Muchas gracias. Operadora, me da la policía. Lo que no puedo concebir es que su amigo se atreviera a andar a esa hora de la noche con $200,000 en su portafolio, con quien lleva $5 en su bolsillo. Si usted lo conociera, lo comprendería. Él era un hombre sin malicia, bondadoso y confiado.
pero por una aventura de faldas lo arriesgaba todo. ¿Y de dónde procedían esos 200 mil dólares? En un invento que consiste en un aparato que se coloca en el chasis del automóvil y en caso de bajarse cualquiera de los neumáticos, este sostiene la rueda a nivel normal, evitando la desviación del automóvil a cualquier velocidad que vaya. Él fue el inventor del aparato, yo puse el dinero para los gastos. El invento ya había sido vendido a una agencia de automóviles en la ciudad de Thompsonville, y él lo había ido a cobrar el día anterior. ¿Y su amigo tiene familia? Sí, señor. Su esposa y tres niños. Por eso tengo tanto interés en recuperar ese dinero. Haremos todo lo que se pueda en su ayuda. Ustedes tienen demasiado que hacer para poner el especial cuidado que requiere este caso. Por eso yo quisiera encargarme de esta investigación personalmente. Está bien. Pero quiero que me tenga al corriente de todo lo que proceda. Así lo haré. Pero ahora, dígame, ¿qué nombre dio la mujer de referencia en el registro del hotel? Lillian Sheridan. Thompsonville, 23 de diciembre de 1963. Señor Tony Florino, New York. No creas que olvidé lo que me has hecho, Tony. Aunque hasta ahora no llegó el momento, te aseguro que el día de mi venganza llegará. No lo olvides. Lillian. Canalla. Al fin te has vengado, quitándonos el dinero y matando a mi amigo. Maldita trotona. Será recuperado, aunque para ello tenga que volver a ser lo que fui. Tus hijos no se quedarán en la miseria y tu marido será vengado. Te agradezco mucho lo que estás dispuesto a hacer por nosotros, pero no quiero que te arriesgues. Al fin, a nadie le falta Dios y nos arreglaremos. Sí, pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo tengo que ayudarme a recuperar ese dinero. Bueno. Me marcho. No te desesperes. Ya tendrás mis noticias. Ten cuidado, Tony. No quisiera que fuera a sucederte algo malo. Tenga la bondad de publicar lo que voy a dictarle. Será recompensada con una buena gratificación la persona que informe el domicilio de Lillian Sheridan. Sí, publíquelo durante 3 días. Hotel Carlton, señor Florino, habitación 325. ¿Entendido? Muchas gracias. Puedo informarle de la persona que se refiere a su anuncio, mediante la gratificación prometida, por supuesto. Bueno, ¿y quién es usted? Se la diré personalmente. Venga al bar La Linterna Azul y pida en la barra un té con limón. Allí hablaremos. No diga más nada y venga solo. Si no, no hay trato. Hace calor, ¿verdad? Bastante.
Tenga, cobre y quédese con el vuelto. Sígame. Aquí corremos peligro, cuando menos yo. Me llamo Max Taylor. Vamos a un café que queda cerca de aquí y allí hablaremos. Siento que mi anatomía se encuentre perforada. Pude anotar el número de la placa y alcancé a ver al hombre que disparó. Menos mal, pero qué barbaridad. Me llamo Sonia Anderson. Soy reportera del Night Reporter. Yo tomé el número del auto que venía delante de mí y puedo identificar al hombre que disparó. Entonces tendrá que venir con nosotros a la jefatura, señorita Anderson, para declarar sobre lo sucedido. ¿Alguno de ustedes ha visto lo que aquí ha sucedido? ¿Era amigo de usted este hombre? No. Acababa de conocerlo. Lo único que sé es que trabajaba en el bar La Linterna Azul y se llamaba Max Taylor. Pues usted también tendrá que venir a la jefatura para declarar sobre lo sucedido. Vengan conmigo para tomar las generales. Anderson, para decirle que el auto ha sido localizado y me esperan en la jefatura para identificar al hombre. Yo creo que a usted le convendría estar presente. Está bien. Con mucho gusto. Allá nos veremos. Hasta luego. ¿Es este el hombre que disparó contra el occiso Max Taylor y el señor Florino? No, señor. No era este. Él es el propietario del auto del cual da usted el número de las placas. Entonces, perdóneme, jefe. Debo haberme equivocado en los números. Lo siento, pero este no es el hombre que disparó contra ellos. Puede usted retirarse. Gracias, señorita. Gracias, jefe. Ya yo le decía que mi auto le iba a salir anoche de... Basta, basta. Está usted libre. Puede marcharse. Señor Florino, los muchachos me dijeron que hubo dos disparos. Se salvó gracias a que el occiso se interpuso en el camino de las balas. Supongo que así fue. Usted no es de aquí, por lo visto. Vivía en este pueblo y ya es víctima de un atentado. ¿Sabe de alguien que tenga interés en eliminarlo? Tengo enemigos. ¿Quién no los tiene? ¿Aquí, en la ciudad? No lo sé. Pero hay mucha gente que odia mi existencia. Muchos quisieran verme metido en una caja de pino. Pero no sé de ninguno que se encuentre aquí. ¿A qué se dedica? Actualmente me ocupo de un negocio particular. Pero anteriormente fui detective privado. Oh, detective privado. A muchos de ellos les suceden esas cosas por andar metiendo las narices donde no deben. Oiga lo que le voy a decir. Esto es una ciudad tranquila. Los tiroteos no encajan en nuestro modo de vida. Si esto vuelve a suceder, le pediré que salga de aquí inmediatamente. Está bien, pero
me doy cuenta de que aquí no son muy partidarios de la hospitalidad. Aquí somos tan hospitalarios como en cualquier parte, pero no nos gustan las personas que andan buscando problemas. Así es que manténgase alejado de esos líos o tome su tren inmediatamente. ¿Entendido? Sí, capitán. Estoy enterado. Señorita Anderson, le agradeceré que no publique esta entrevista, que quede como un caso confidencial. Se lo prometo, capitán. Gracias. Oiga, debo pedirle disculpas a nombre de esta ciudad por la rudeza de nuestro jefe de policía y por no haber dicho yo algo en defensa de usted. No se preocupe, comprendo. Siempre conviene quedar bien con algunas personas y para esto no se les debe contradecir. Se trata solamente de la confianza que depositan en mí. Pero como personas me interesa muy poco. La mayor parte son presumidos y estúpidos. Ahora bien, en cuanto al asunto que lo trajo aquí, lo ignoro. Pero sé que debe ser algo muy importante y que detrás de ese motivo está el tiroteo de ayer. Por lo tanto, si puedo ayudarlo en algo, cuente conmigo. ¿Y qué motivo le induce a usted a ayudar a un hombre que atrae los pistoleros a su ciudad? Tal vez usted me guste. ¿De perfil o de frente? Mire, déjese de tonterías que yo ya no estoy para esa clase de caprichos. Y dígame, ¿qué pretende usted sacar de mí? Bueno, un reportaje para mi periódico tal vez. Estos relatos de aventura atraen y entusiasman a nuestros lectores. Mire, seamos francos y descubramos nuestro juego. Y para hacerlo, ¿por qué no cenamos juntos esta noche? No me parece mal. Bien. A un extremo de la ciudad hay un nightclub llamado La Cruz. Toma un taxi que lo lleve allá y a las 10 nos veremos en ese lugar. De acuerdo. Vamos. Siga hasta la esquina y pare al doblar. Allí voy precisamente a tomar un automóvil. Déjese de chistes y levante las manos. ¿A dónde vamos a ir ahora? Es ahí un lugarcito donde tenemos que arreglar cuentas tú y yo. ¡Vamos! Eres demasiado neófito para sorprenderme. Dime, ¿qué te hice yo para querer asesinarme? No se trataba de asesinarlo. Solo me ordenaron llevarlo a cierto lugar. ¿A dónde? Con mi jefe. Él quiere hablarle. ¿Quién es tu jefe? Luis Smassing. Luis Smassing, ¿no? Pues anda, ve a decirle que venga a buscarme él mismo. Y si no, que me dé una cita para que podamos hablar él y yo a solas. Vamos, pronto. ¿Qué desea tomar, señor? Un whisky. ¿Me permite, señor? No creí que dejara trabajar ficheras aquí, aún siendo bonitas. Vaya, un insulto y un elogio a la vez. Pero usted me confunde, señor. Yo no soy fichera. Soy la cantante y bailarina de este lugar. Cuando menos por eso me pagan. ¿Y qué? ¿Me vio usted a mí cara de buscador de talentos? No. Lo que pasa es que nunca lo he visto por aquí. Y cuando veo una cara nueva, me dan ganas de entablar conversación para saber si su modo de ser es distinto de tantos que vienen y se van. Entonces esos son forasteros para la ciudad, pero no para mí, porque soy bastante observadora. Bueno, ¿y qué pretende usted con eso? ¿Es necesario que pretenda algo? Siempre hay un motivo. Efectivamente. Siempre hay un motivo. Y el mío es que estoy hastiada de todo esto. De este pueblo y de este antro elegante, el cual quisiera perder de vista. Y para eso, ando buscando un caballero andante que venga a rescatarme.
Y usted supone que ese sea yo, ¿no? Cuando menos es un candidato, con algunas ventajas de su parte. Gracias, pero siendo así, ¿por qué no hace sus maletas y se marcha a otra parte? Así fue como llegué aquí, empacando mis cosas y dejando otro pueblo. Pero no me volverá a suceder, pues en mis condiciones no es fácil salir de aquí. No todos pueden salir tan fácilmente de este lugar. Y yo soy una de estas personas. Quiere decir que para sacarla de aquí hay que pelear por usted. Algo así por el estilo. ¿Y usted pelearía por mí? No, seguro que no. Usted me cae bien. Cuando menos es de los que dice lo que siente. Señor Tony Florino, una dama pregunta por usted. Con que esa es su dama, ¿no? ¿Y usted cree que esa mujer es distinta a mí? Creo que sí. ¿No escuchó usted que dijeron una dama? A pesar de sus ofensas, me sigue simpatizando. Me gustaría verlo, por ejemplo, mi día de descanso. Eres puntual, ¿eh? Parece que sí. Buenas noches, señorita. ¿Qué desean tomar? Un whisky. ¿Y tú? Un martini. ¿Quién es el que se sentó junto a la dama del antifaz? ¿Te interesa él o ella? Ella en nada. Se llama Marcelo Capote. Se supone que sea el dueño del cabaret, pero en realidad el dueño lo es Luis Smassen. ¿Luis Smassen? Sí. ¿Lo conoces? No, pero oí algo referente a ese nombre. ¿Por qué me preguntaste por Capote? Es que tengo la idea de haberlo visto en algún lado, pero no recuerdo dónde. ¿Y la dama del antifaz? Se llama Alicia, o por lo menos así dice ella que se llama. ¿Te interesa saber algo más referente a ella? No, es que estaba yo tomando una copa en la barra y se fue a plantar a mi lado en una pose muy a sus anchas. Eso para ella es muy fácil. Eres hombre. Es la única recomendación que necesitas. Digo, si es que te interesa. ¿Y tú crees que puede interesarme? ¿Quién sabe? Bueno, ¿y por qué usa ese antifaz? ¿Se adelantó aquí el carnaval? Parece que es el complemento del número que va a interpretar esta noche. Ah, vamos. Thank you.
Voy al tocador un momento. Dama. ¿Y tú qué crees, que lo sea o no? Yo solo sé que es una máquina calculadora. Una chica con carrera. ¿Y tú no, verdad? Yo solo trato de vivir la vida sin problemas y sin miedo a vivirla. Y ella solo tiene los problemas y sin miedo a tenerlos. Resumiendo, tú eres una alhaja de muchos quilates, ¿no? Pues ve a vender la otra parte, anda. Puedes ofenderme. Ya estoy acostumbrada a ello. ¿Bailamos? No. ¿Qué? ¿Tienes miedo de entusiasmarte y no poderte contener? ¿O a no poder cumplir un compromiso? Eres muy atrevida. Un día te vas a meter en un lío por hablar así. ¿Por qué has venido a mi mesa? Olvidé decirte cuál era mi día libre. Eres muy generosa, pero no me interesa. Por lo regular son los lunes. No obstante, para ti, cualquier día. Podríamos ir el domingo a la iglesia juntos, ¿no te parece? No me digas, ¿eso crees tú? ¿Bailamos? Vamos. No creo que le haya gustado tu proceder. A mí no me gustaría que me hicieran eso. No veo motivo para que te lo hiciera a ti. Esa mujer con cara de ángel debe ser el demonio. Me alegro que lo comprendas. Quédese con el vuelto. Gracias, señor. Conduce tú. ¿A dónde vamos? No tengo ganas de ir a casa. Vamos a dar una vuelta. Está bien. Bien, que voy a doblar en la esquina.
los burlamos. Nos perdieron de vista. Vamos. Eres diestro en el manejo. Si así eres para todos, compadezco a tus enemigos. Se hace lo que se puede. Sube al apartamento y tomaremos un trago para quitarnos el susto. Ya es muy tarde. Anda, ven. Bueno, vamos. Siéntate. ¿Qué prefieres, whisky o coñac? Prefiero un whisky. Por el mejor driver que he conocido. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué has hecho? ¿Por qué andas persiguiéndote? Dime la verdad. Si puedo ayudarte, yo estoy dispuesta a hacerlo. Ya te lo dije. Sí. Estoy aquí por algo muy importante. Y por el riesgo que pudieras correr, debo de decirte la verdad. Ando detrás de $200,000 que me han robado a mí y a mi amigo, al cual han asesinado. ¿Entonces has vuelto a tu trabajo de detective? Sí, porque tengo interés en devolverle el dinero a la viuda que se ha quedado con 3 hijos desamparados. Uno de los asesinos fue una mujer perversa y vengativa, pero ella tuvo un cómplice. Y para dar con él, es necesario encontrarla a ella. ¿Y crees que eso tenga relación con la muerte de Max, el barman del Pájaro Azul? Seguro. Él sabe que yo estoy aquí. Y es de suponer que él sabía también que Max me iba a informar de su paradero. Por eso mandó a eliminarnos a los dos. Ahora, dime, ¿quién es ese Luis Smack? ¿Por qué preguntas por él? ¿Qué relación puede tener Smassen en este asunto? Pues, pudiera estar mezclado en él, porque cuando yo me dirigí al cabaret, me envió a un tipo para que me llevara con él. Luis Smassen es aquí como decir el amo del pueblo. Es el que quita y pone en los puestos políticos a quien él quiere. Es el dueño de los más grandes negocios y el que controla los juegos y diversiones. En fin, el amo y señor de esta ciudad. Y cuando él ordena una cosa, se cumple. Vaya, menos mal. Eso significa que yo no soy uno de esos a quien se les puede ordenar. Porque ese tipo que vino a buscarme no me pudo llevar a su presencia. Él también es el dueño del periódico donde trabajo. Entonces no te metas en mis asuntos tratando de ayudarme porque te pondrán de patitas en la calle. Eso ni otra cosa me asusta. Yo prometí ayudarte y estoy dispuesta a hacerlo, pase lo que pase. ¿A cambio de qué te dije? No te preocupes, ya tendré mi recompensa. ¿Ya te vas? Sí. Vaya, ya tenemos aquí al rey del volante. Levanta las manos, Florino, y estate quieto.
¡Caramba! ¡Qué sorpresa! El amigo Monty en este lugar. Quise venir a saludarte. Los buenos amigos no deben de olvidarse nunca. Puedes bajar las manos. Parece que tenemos fiesta. Y supongo que no se le habrá olvidado de traer whisky y del bueno. Vale la pena. Vamos. Allá lo tomarás cómodamente. ¿Y dónde es la invitación, señores? Con el jefe. Hace días que te invitó para que lo visitaras y tú te negaste. Y a él le molesta que no le hagan caso a sus invitaciones. Vaya, ya comprendo. Se trata de Smart, ¿no? Debí habérmelo imaginado. Como el otro no pudo llevarme, los envió a ustedes. Vamos, camina. Sé bueno y no te pongas chistoso. Magnífico. Con que Luis Smaten es el mismo Benny Profaci de otros tiempos, ¿no? El mismo. Venga para acá. ¿Qué crees? ¿Que había caído en la redada que preparaste para acabar con todos los jefes de la organización, por lo cual te indultaron, ¿no? Te equivocas. A mí me indultaron por mi buena conducta y no por chivato. Pero otros se encargaron de hacerlo. El caso es que a todos los eliminaron. Y yo no caí de milagro. Supongo que te hayas creído el último gángster al saber que aquel fiscal barrió con toda la organización. En realidad sí. Pero ya veo que te salvaste de la chamusquina. ¡Exactamente! ¡Charles! Parece que haya sido noche de sorpresas para ti, Florino. ¿Qué te parece, hombre importante? Tuviste mal cálculo y el balazo que me diste aquella noche en el bar en Puerto Rico no fue mortal. El error en tu cálculo no será saludable para ti. Porque vas a recibir pasaporte de donde enviaste a los otros. Estuviste a punto de hacerlo conmigo. Es cierto, y esta vez no fallaremos, como sucedió en Puerto Rico. Y para esto cuentas con este par de gorilas, ¿no? Te equivocas, Florino. Para acabar con una rata como tú, yo solo me basto. ¡Suélteme, marrano! ¡Déjeme, jefe! ¡Déjeme, jefe! Déjeme darle una llegadita, es que me cae tan simpático. ¿Qué hay entre tú y ella? Ya se lo diré a ella cuando la encuentre. Tendrás que decírmelo a mí. Aquí todos me dicen lo que yo quiero saber. Y de una manera o de otra, todos me lo dicen. A ver, dime, ¿qué motivo te ha traído aquí? ¿O es que se te ha olvidado? Toma esto. Quizás te refresque la memoria. Puedo decirte que me iba a casar con ella, pero la muy puerca me ha engañado. ¡Cállate! Ustedes salgan y no entren hasta que yo les llame.
también. Parece que los dos hemos sido mordidos por el mismo reptil. Pero el caso mío fue peor porque yo me casé con ella. Por eso hice salir a esos. No quiero que sus cochinas orejas escuchen un asunto tan delicado. No tardé mucho en saber qué clase de sabandija era la muy puerca. Así todo. Traté de atraerla con dinero, porque la quería. Pero fue inútil. No sé qué tiene esa perra mujer para engancharlo a uno de esa manera. Entonces no me quedaba más remedio que matar a la mitad de los hombres del pueblo. O a ella. Pero como no valía la pena, le di dinero, la monté en un tren y la mandé lejos. Pero como dices que tienes algo que decirle, puedes decírmelo a mí y yo le comunicaré lo que sea. No veo cómo puedas hacerlo. Metiste en un tren y la mandaste lejos. Para mí es muy fácil encontrarla. Así que dime lo que tengas que decirle y dime también qué otro motivo te ha traído aquí. Lo que debo decirle tiene que ser a ella. Y respecto de cualquier otro asunto, es cosa mía y no tengo que dar satisfacciones a nadie. Eres rudo, Florino. Pero aquí el que manda soy yo. Y vas a hacer lo que quiera, quieras o no. Y si no, ya lo verás. Venga. Tú, llévate este a la cabaña y no lo pierdas de vista. Me responde de él con tu propia cabezota. Mandaré. ¡Vamos! Él cree que yo no sé el motivo que lo trajo aquí. Y lo menos que pudo haberse imaginado fue que iba a caer en mis manos. Él y yo siempre fuimos rivales, como tú sabes, en aquella organización criminal, de la que tú y yo creíamos ser los únicos que quedábamos para contarlo. Ya que a él pensábamos que estaría tras las rejas para toda la vida, cuando se le complicó su pasado con aquellos balazos que te dio a ti en Puerto Rico. Esta noche liquídenlo. Con su desaparición quedará en el misterio el asunto de los 200.000 dólares y la muerte de su amigo. Y ahora vamos a gritar por su eterno descanso. ¡Qué calor! ¡Y qué mal huele aquí! Es Barón Dandy, el perro que estaba encerrado aquí, así se llamaba. Está resbaloso el piso, ¿no? Pues hazte la idea que estás patinando en hielo. Eso te servirá de distracción. Estás enojado, ¿no? Yo no estoy, porque me has desgraciado la noche. Yo tenía una cita con una furiosa. Seguro se va a disgustar conmigo por haberla plantado. Y si lo dudas, eres un idiota. ¿Te crees que ella se va a quedar en casa leyendo una novela, pudiendo ir a divertirse con otro? Eso podría suceder si no me decidiera ir. Pero iré, porque este candado es fuerte y no podrás escapar. Además, allá arriba siempre hay alguien vigilando. Y te cazarían como una liebre al momento de salir si lo intentaras. Por eso no lo haría. Y sería tan tonto si lo intentara. Como lo eres tú, más que otro te sople la dama. Mientras estás aquí vilmente. Bueno, si no anduviera tan escasa, pero a ella le gusta lo buen paño por el estilo. Puedo darte el dinero para que la bañes en champán. ¿A cambio de qué? A cambio de que me digas dónde se encuentra Lillian Sheridan. No me arriesgo. Eso podría costarme. No te preocupes. Yo no diría nada. ¿Y cuál es tu oferta? 2 centavos. Eso no me serviría ni para la primera función. Bueno, no quiero discutir. $400, ni un níquel más. Bien, confío en ti. Échalos, Caifás con la lana. Primero, la dirección. Aquí está. Y no trates de fugarte. Porque antes de atravesar el lago, te perforarán con media docena de balas.
¡Que te vaya bien! Morino. ¿Quién me habla? Un amigo. Toma esta llave. Espera que yo salga. Luego abre y vete lo antes posible, que pronto vendrán a liquidarte. Por el lado derecho del lago saldrá más rápido a la carretera. Además, le hice un favor aplastando la nariz. Era demasiado bonito para ser pistolero. Ay, Tony. Gracias. Al fin viniste a ser mi caballero andante que me rescata de las garras del dragón. Sí, y tú resulta que formas parte de esta banda de pillos. No, Tony, eso sí que no. Entonces, ¿qué haces aquí? Vine porque Marcelo Capotti me lo pidió. Ya te lo explicaré. Vamos, no perdamos tiempo. No, Tony, no puedo ir contigo. Yo soy una débil mujer que le teme a esos gorilas que están ahí adentro y que me trajeron a este pueblo a la fuerza. ¿Y qué piensas hacer? Quedarme aquí noqueada junto con ese. Así es que pégame. Estás loca. Debes hacerlo. Así diré que nos pegaste a los dos. Puede ser que tenga razón. Mañana es mi noche libre. Estaré esperándote, mi caballero andante. Pobrecito, ¿cómo te han puesto? Bueno, bueno. Apriete bien los dientes. ¿Entrar al cementerio o qué? ¿Le tiene miedo a los muertos? No, le tengo miedo a la policía. No te preocupes, soy influyente. Vamos. Te han engañado, esa mujer no puede vivir aquí. Y ya veremos, entra. Espera un momento. Mike, me las va a pagar como no me aclare bien este asunto. Listo. Anda, vámonos. Me alegro haberte encontrado. ¿Qué te pasó? ¿Chocaste con un camión? No, choqué con los puños de los pistoleros del mar. Anoche, cuando llegué al hotel, me encontré en mi habitación con los niños del mar. Me llevaron a su guarida y me hicieron estas caricias. ¿Te llevaron a Dagoberte? ¿Y cómo tú sabes dónde queda eso? Todo el mundo aquí sabe dónde vives más. Tómate una copa, esto te hará sentir. No tengo ganas de tomar nada ahora. A ver, cuéntame qué sucedió. Smaffen estaba al corriente de que yo buscaba a la mujer de la cual te hablé. Y esta parece que fue su esposa. ¿La señora Lillian Sheridan? Sí, ¿la conoces? Sí, pero ya está muerta. Pero me costó 4 centavos averiguarlo. Por eso tengo ganas de echarle la vista encima al que me informó. Para arreglar cuentas con él, si no me aclara bien el asunto. Ahora quiero saber por qué tú no me dijiste que la conocías.
porque no sabía de quién se trataba. Nunca imaginé que la Lillian Sheridan, de quien me hablaste, tuviera algo que ver con la señora Desmarsen. ¿Y tú sabes cómo murió? Según me dijeron, ella fue a bañarse al Lago Verde, y como no sabía nadar, se ahogó. Pues te engañaron, porque yo fui varias veces con ella a la playa y nadaba como un pez. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, y como él trataba de averiguar el motivo por el cual yo le buscaba, por eso no me mató. Entonces, ¿tú crees que él sospecha el verdadero motivo de tu estancia aquí? Sí, y tengo casi la certeza de que Smassen fue el que acompañó a Lilian la noche que mataron a mi amigo. Bueno, y si Smassen tiene el dinero, ¿qué piensas hacer? Matarlo, y lo mismo a ella. Pero tú no sabes que ya ella está muerta. Bueno, a ella o a la otra que tomó el nombre de Lilian. Pues según la inscripción del sepulcro, Lilian murió un día después que la muerte de mi amigo. Y esto me hace pensar que apenas tuvo tiempo de regresar de New York aquí. Así es que tengo que averiguar si fue ella u otra la que acompañó al hombre. Y si la que fue no ha muerto, morirá. ¿Pero quién pudo haber tomado el nombre de Lilian? No lo sé, pero tengo que averiguarlo. ¿Pero qué es lo que tú quieres encontrar? ¿El dinero o la mujer? Las dos cosas. El dinero porque pertenecen a una viuda y tres niños que han quedado desamparados. Y a la mujer para hacerle pagar su crimen junto con Smassen. Y es que se confirman mis sospechas. Tony, temo por tu vida. Yo te ayudaré a recuperar el dinero y si lo logras, olvida tu venganza. Si Smassen lo tiene, Charles Preston ha de saber dónde está. Y él me ayudará. Y yo estoy dispuesta a cualquier cosa por ayudarme. Eso sí que no lo consiento. No quiero que te expongas por ayudarme. ¿Y qué otra forma propones? No sé, pero yo encontraré la forma. Me parece que estás celoso, Tony. Mira, mejor no hablemos de eso. Dejar escapar a ese, mira cómo me han puesto. ¡Ya, déjalo ya! A ver, ¿por qué dejaste escapar a Florino? Le juro que yo no lo dejé escapar, jefe. La verdad es que yo tengo una furiosa, a quien fui a ver anoche. Pero yo cerré el candado muy bien. Alguien lo abrió con el fin de perjudicarme. Está bien, ya hablaremos de eso. Vete ahora. Ya saben lo que tienen que hacer. Liquídenlo, pero no aquí. Ahora sí, Mike, me vas a aclarar el asunto de Lilian Sheridan y otras cosas más.
Quiero hablar con el jefe de la policía. ¿Es usted? Buenos días, Patterson. Le habla Tony Florino. ¿Se recuerda? Nunca me olvido de los que buscan líos. Hace usted bien. Pero quiero hablarle de Max. ¿El hombre que asesinaron yendo con usted? Sí, el mismo. ¿Y qué hay con él? Pues no quiero que se convierta en un número más de los expedientes de la policía. Quiero que se le haga una sepultura digna de él. Yo les enviaré el dinero para los gastos. Oiga, ¿pero qué usted se cree? ¿Que nosotros aquí somos sus criados? Lo que creo es que deben ser ustedes un poco más humanitarios, en compensación del maltrato que le dan al público. Al mismo tiempo, les recomiendo que se den una vuelta por la calle Sullivan número 32, departamento 4, donde hay un hombre cosido a puñaladas. Hombres. Florino se ha escapado y hay que eliminarlo. Un ex-gángster de la talla de él, convertido en detective privado. Imagínese lo que puede suceder. Hay que valerse de algo para deshacerse de él urgentemente. Ya mandé a dos con ese fin y lo puso fuera de combate. A ver qué pone de su parte para despacharlo. Trataré de complacerlo, se lo prometo. Sí, pero tiene que ser rápido, ¿me entiende? Entendido, Smash. Señor Florino, venga un momento. No se mueva. Suba y siéntese al volante. Prenda el motor. Arranque y doble la esquina a la izquierda. Siga por ahí. Puedes quitarte el saco porque tenemos mucho que hablar. Vaya hombre, hasta que se le ocurrió algo bueno porque está haciendo mucho calor. Siéntate. Y estate muy tranquilo si quieres que yo mantenga el dedo quieto en el gatillo. Bueno, ¿qué? Hemos venido aquí para sentarnos en estos sacos y ponernos a mirar uno al otro. No, pero creo que vale la pena que sepas de lo que se trata y lo que te va a suceder. ¿Qué me va a suceder? Te diré lo que pienso. Por aquí pasa muy poca gente, pero desde ahora en adelante vendrá mucha para ver y comentar. Aquí fue donde el jefe de la policía vino a dar caza al asesino Tony Florino. ¿Asesino por qué? Por haber matado a Mike Miranda. Pero yo no lo maté. ¿Y eso qué importa? Ya yo tengo las cosas preparadas para poder justificarlo. Después que te rellene el cuerpo de plomo, te pondré en la mano una navaja que tengo preparada. Para que queden en ella tus huellas digitales y con la cual diste muerte a Mike en su departamento. ¿Y qué pretende usted con eso? ¿Qué persigo? Convertirme casi en un héroe. Tú has sido un famoso gángster que perteneciste a la combinación del crimen organizado. Te concedieron la libertad y la rehabilitación. Y hasta te dieron permiso para abrir una oficina de policía privada. Y tú has vuelto a las andadas robando y asesinando nuevamente. Y yo me haré famoso por haber vencido a un gángster temible. Mire, Patterson, usted no es más que un cobarde satélite de Smaten. Y por miedo no hace más que cumplir sus órdenes. ¡Quiero decir! ¡Eh! ¿Qué sucede que ya no se puede dormir tranquilo aquí? ¡Caramba, qué sorpresa! El jefe de policía en este sitio y tratando de asesinar a este hombre. ¿Y qué? ¿Cómo está esa famosa corporación policíaca llena de sinvergüenzas?
¿Qué, lo conoces? Sí, por supuesto que lo conozco. Mucho que han abusado de mí todos esos humanitarios sinvergüenzas. Pues estar de suerte. Por haberte encontrado con él, te vas a hacer de un traje nuevo. Quítate ese. Y usted quítese suyo. ¿Pero qué pretende usted? Este es el momento que usted puede hacer alguna obra de caridad. Y vamos pronto. No vaya a ser que a esta pistola se le antoje írsele un tiro. No se sorprenda de mi nueva moda de calzoncillos. Es que los encontré en un cajón de desperdicios. Mire, mire usted eso. Así es la vida. Lo que nos falta a algunos, le sobra a otros. Tiene razón, viejo. Toma, ponte ese. Ya puedes ir a ver a tu novia con un buen tacuche. Gracias, gracias a los dos por este magnífico regalo. Y no te olvides de lo que has oído aquí por si acaso te necesito. Yo vivo en el Hotel Carso. A sus órdenes siempre. Mi Santa Claus. Vamos. Siéntese. Que tenemos algo que hablar ahora usted y yo. Desde hoy en adelante, considérate ya entre los muertos, Tony Florino. Mire, no trate de disimular su impotencia echando bravatas. Y escuche bien lo que le voy a decir. Usted bien sabía quién era yo cuando puse el anuncio en el periódico. Y que buscaba al hombre que asesinó a un amigo mío, llevándose $200,000 en complicidad con una mujer. Y usted sabe que Smazen y su banda no fueron ajenos a ese asunto. Y usted sabe también que Max el barman de la Linterna Azul fue asesinado porque sabían que iba a decirme quiénes fueron los autores. Y Lillian Sheridan, a quien yo buscaba como supuesta responsable, fue esposa de Smazen. Esta dicen que murió de un accidente, pero usted no trató de averiguar lo que había detrás de esa muerte misteriosa. Saben que Smazen perteneció a una organización criminal como jefe de ejecuciones y que ahora es aquí el que controla todos los negocios bajo el terror y surte de drogas a casi todos los estados de la Unión. ¿Y usted qué fue sino otro gángster de la combinación? Pero yo fui indultado y rehabilitado por mi buena conducta. Pero él, a quien yo creía muerto, sigue siendo la continuidad de esa organización criminal. Pero como usted le tiene miedo porque le faltan riñones para enfrentársele, y sabe que quita y pone autoridades, usted se ha convertido en su satélite, en un miserable esclavo que obedece ciegamente sus órdenes, denigrando de esta manera el puesto que le confió el Estado. Florino, te juro que te arrepentirás de esas palabras por las cuales habrás de pagar muy caro. Usted no hará nada, Patterson. Mire, déjese de bravatas y ponga atención a lo que le voy a decir. Voy a acabar con Smazen y toda su banda. Solo me falta un dato. Y cuando lo tenga, todo habrá terminado para él. Entonces usted podrá convertirse en un héroe mucho más famoso que matándome a mí como quería hacerlo. No comprendo. No se me atraviese en el camino. Deje que yo atrape a Smazen y todo crédito será para usted. Y su nombre saldrá en las primeras páginas de los periódicos. Diciendo que usted descubrió que el hombre poderoso e influyente Luis Elton era un jefe de pistoleros llamado Benny Profaci, que tenía aterrorizada toda la ciudad. Usted lo persiguió, se batió a tiros con él y le dio muerte, limpiando la ciudad de pistoleros y traficantes de drogas. Tú me caes mal, Florino. Me caes mal desde que te conocí. Pero a mi edad no puedo desechar un trato de esa naturaleza, en caso de que lo consigas. Se lo prometo. Pero tenga mucho cuidado con lo que hace. Ahora, póngase esos trapos. Pues su anatomía no está muy apropiada para esa clase de exhibiciones. Le devolveré su pistola. Pero antes le quitaré las balas, por si acaso.
Lo siento. Me llevo su carro. Tendrá que irse a pie hasta la carretera. Hola, Tony. ¿Qué tal? Pasa. No esperaba verte por aquí. He podido darme cuenta que no te dio mucha alegría volver a verme. A juzgar por la indiferencia que has mostrado cuando me reconociste en la casa de Smassen y le pegaste a Charles Preston. Bueno, mira, ahora no hablemos de eso. Dime, ¿cómo está tu quijada? Bien, gracias. ¿Y tu puño? Llevas un caballo y 20 a uno. Pues te diré que al reconocerte cuando Charles Preston te tenía aprisionada en el sofá, quedé sorprendido. Pues no comprendía qué circunstancias podía deberse tu presencia en aquel lugar. Es una historia larga y poco agradable para mí. Pero otro día te la contaré con calma. Está bien. Pero quiero que me digas ahora, ¿a qué se debió tu presencia allí a aquella hora? Fui a ver a Marcelo Capote. ¿Quién es Marcelo Capote? En apariencia es el segundo de Smassen, pero en realidad más bien es su víctima. Él es el que carga con toda la responsabilidad de lo que hace Smassen y este se lleva los beneficios. ¿Y qué significa para ti ese hombre? Un verdadero amigo. Aunque en realidad sé que me quiere, pero yo jamás le he dado una respuesta definitiva a sus declaraciones. Aunque quizás a él le debo el estar viva. Pues cuando Preston, a quien yo creía muerto en aquel encuentro contigo en Puerto Rico, se me presentó amenazándome de muerte si no me iba con él, Marcelo se interpuso. Habló con Smassen y este me colocó en el cabaret, pero me impuso la condición de que ahí me quedaría hasta que él lo estimara conveniente. Charles Preston, que es el jefe de sus pistoleros, tuvo que callarse, pero siempre tratando de aprovecharse de la ocasión. Marcelo me informó de tu captura y yo le pedí que te ayudara a escapar mientras yo entretenía a Charles Preston. Por eso fue que me encontraste allí donde él trataba de aprovecharse de la ocasión. Pero, ¿qué te parece si dejamos el resto para otro día y continuamos el baile que dejamos pendiente aquella noche? ¿Cuál noche? La primera noche que fuiste al Bar La Rue. Que te portaste tan grosero conmigo. ¿Pero cómo dices que me he portado grosero contigo? Tú sabes que con aquel antifaz no podía reconocerte. Habla, Tony. Hola, Gumersinda. Es una amiga mía del club femenino. ¿Qué Gumersinda ni qué demonio? No puedes hablar porque alguien está contigo, ¿no? Claro que sí, Gumersinda. Ha de ser ese bonito de Charles Preston. Por supuesto que sí, Gumersinda. Así es. Pues mira a ver cómo le haces para espantarlo, porque yo salgo para allá enseguida. Oh, no, por favor, Gumersinda. Haré lo que pueda. Pero dame un poco de tiempo. Pues si lo encuentro ahí cuando llegue, ya me encargaré de echarlo por la ventana. Está bien, Gumersinda. Pero dame un día más siquiera para arreglar el asunto. Ya verás lo que va a hacer Gumersinda con ese pisa bonito. Feliz porque has venido, aunque sé que no has venido solo por verme, sino por saber algo referente a Lillian Sheridan. Así es de que puedes preguntar lo que quieras, que yo te contestaré lo que sepa. Por lo que veo, todo el mundo sabe lo que sucedió referente a Lillian Sheridan, menos yo. Soy un idiota. No te enojes. Si yo sé algo a ese respecto, es porque leí tu anuncio en el periódico cuando llegaste aquí y por lo que oí hablar entre Smassen y Charles Preston de eso en ciertas ocasiones. Entonces tú ya sabías que yo estaba aquí antes de ir al cabaret y tú no has ido a verme en transcurso de todo ese tiempo. Es que como venías preguntando por la dirección de una mujer, no quise importunarte. ¿Estaré yo hablando con la asesina de mi amigo? Ahora quiero que me contestes a una pregunta que quiero hacerte. Tú dirás de qué se trata. ¿Estuviste en Nueva York del 9 al 12 de febrero pasado? No. ¿Puedes comprobarlo? Sí, con todos los clientes que acostumbran ir al cabaret y que me vieron bailar allí. Además, es una fecha que recuerdo porque fue el cumpleaños de Marcel. Está bien.
Pero tú puedes decirme quién fue la mujer que estuvo allá con Smith. Porque él sí faltó de aquí en esos días. Eso me hace creer que él fue el que asesinó a mi amigo. Y quiero saber el nombre de la mujer. Esas preguntas que me has hecho, ¿quieren decir que sospechas que yo pudiese ser esta mujer? Me vas a perdonar, pero mi estado de ánimo me hace sospechar de todo el mundo. Yo sé que tú eras una buena muchacha, pero los golpes y los años hacen cambiar a uno. Perdona mi ligera sospecha y necesito que me ayudes. Pues cuando menos te tuviste que haber dado cuenta, ¿quién faltó de aquí en esa fecha? Esto no podré decírtelo hasta mañana. ¿Por qué hasta mañana? Porque tengo que consultarlo con alguien que pueda autorizarme. Es decir, que una cosa íntima como esta tienen que saberla los demás. Pues sí, es la única forma que tengo para seguir viviendo. Porque si dijera algo sin que esa persona me autorizara, me matarían. Pero no te preocupes. Esta noche me lo dirán y yo mañana te lo diré. Bueno, esta noche te iré a ver al cabaret. Está bien. Y no te guardo rencor por haberme juzgado tan cruelmente, al extremo de creerme capaz de ser cómplice de unos asesinos. Bueno, ya me voy. Perdóname, ¿quieres? Estás perdonado. Aquí está Gumersinda. ¿Ya se fue la Donis? ¿Qué Adonis? ¿Qué ha de ser? El que estaba aquí. Ya nada tiene de Adonis. Se te pasó la mano, Gumersinda, y le dejaste la nariz como un remache. ¿Qué va? ¿Cuánto lo siento? Le dije que te alejaras de él. Quiero ayudarte, Tony, por eso lo hago. Pero yo no quiero. Si ha de ser a ese precio, no me interesa. Yo me bastaré solo. Pues hasta ahora no has logrado mucho. Eso crees tú. Pero mañana en la tarde tendré el nombre de la mujer que busco. Me alegro de que hayas logrado eso. Pero todavía te falta por descubrir lo del dinero, que es más importante que averiguar el nombre de la mujer. Pero ella sabrá dónde está el dinero y tendrá que decírmelo. Bueno, el saber dónde está el dinero es una cosa, y el recuperarlo es otra. Pudieras fácilmente perder la vida al intentarlo. Y eso es lo que yo quiero evitar. Por eso quiero valerme de Charles Preston. Te lo agradezco, Sonia. Pero es muy duro soportar ciertas cosas. Ten fe en mí, Tony. Yo sabré hacerlo sin que suceda lo que tú quieres. Perfume Shalimar. ¿Qué? Me dio olor a perfume Shalimar y quiero recordar quién lo usa. Será tu amigo, el Adonis. Bueno, me voy porque me siento muy cansada. Para eso tengo una cabaña a unas 20 millas de aquí, cerca del pueblo de Park Row. Puedes ir allí y esperar mientras yo arreglo el asunto con Charles Preston. Hoy no puedo. Otro día iremos los dos. Mañana te hablaré y te informaré el resultado. Hasta mañana. Thank you.
la tarde te espero en mi apartamento. Está bien. Alicia. Alicia. Dicho, Profaci. Ah, ¿eres tú? ¿Qué te trae por aquí? Vengo por el dinero que le robaste a mi amigo después de asesinarlo en Nueva York la noche del 10 de febrero. Y al mismo tiempo quiero que me digas quién fue la mujer que te acompañó aquella noche. Estás loco. No sé de qué me hablas. Basta de trucos, Profaci. Acabas de matar a Alicia porque sabías que ella me iba a decir la verdad respecto de ti y de la mujer que te acompañó. Está bien. Te daré el dinero y te diré la verdad. Ella sí. Que ha matado a Alicia. Y Marcelo Capote mató a Smasser por creerlo culpable del asesinato de Alicia. Pues Marcelo le había dicho a Alicia que te informara a ti quiénes eran los responsables de la muerte de tu amigo. Y como tú te ibas a entrevistar con ella, Marcelo creyó que fue Smasser quien le eliminó y por eso le dio muerte a Smasser. Charles Preston se aprovechó de eso para hacerse del dinero. Y como pretende ahora quedarse de jefe de la banda, prometió dármelo. Con la condición de que yo vaya con él a mi casita de Park Row. Yo acepté. No dejes de estar allí a donde él llevará el dinero. Sé puntual porque ya no podré contenerlo. Ahora te darás cuenta de que mi táctica no ha fallado. Está bien. Seré puntual. Aquí tiene usted sus llaves, ahí está su coche. Muchas gracias, señorita. Encantada. Hasta luego. Hasta luego. Podía defenderme. Mira, allí está el dinero. Hay más de 170 mil dólares. Toma. Ya ves cómo al fin los conseguí para ti. Levanta la mano, Florino. Tenemos que hablar. Al fin te he encontrado. ¿Por qué le pegas? ¿Que por qué le pego? Esto es solo una caricia comparado con lo que le espera. Tú lárgate. Ella se quedará aquí conmigo. Eso crees tú.
qué le pegas, te he dicho. Eres muy listo, Florino. Pero la pasión que sientes por esta zorra maldita te ha idiotizado. Solo ves su cuerpo provocativo y no te das cuenta del alma negra que tiene. ¿Sabes quién es esta cara de ángel con alma de demonio? Es la amante de Smathen, la que fue con él a Nueva York a matar y a robar a tu amigo. No le creas, Tony, no le creas. Trata de ponerme en mal contigo porque siempre me ha odiado. Ella y Smathen mataron también a Alicia, porque Alicia tenía una cita contigo para decirte quiénes eran los asesinos. Yo se lo dije a ella para que te lo dijese. Así tú matarías a Smathen y a mí me darías una parte del dinero, el cual me serviría para casarme con Alicia, a quien amé y respeté desde que la conocí. Quería retirarla de ese maldito nightclub. Alicia era la única ilusión de mi vida, y aunque nunca me había correspondido, esperaba lograr que lo hiciera. Por eso me interesaba el dinero, para alejarme de Smathen, ese maldito asesino que me ha humillado durante tanto tiempo. Pero ahora que ella ya no vive, no me interesa el dinero. Y te voy a ser sincero, desde que vi tu anuncio en el periódico, me puse de acuerdo con Max, el barman, para que te dijera el nombre de los asesinos de tu amigo. Él te iba a decir también lo ocurrido a Lillian Sheridan, con el fin de que tú, al saberlo, matases a Smathen. Así tú correrías el riesgo y yo me quedaría con el dinero. Pero esta beldad endemoniada se dio cuenta y preparó a los pistoleros que mataron a Max. Entonces trató de conquistarte para desviar tu investigación. Todo lo que está diciendo es invención suya porque me odia. No le creas, Tony. Tú sabes que yo te quiero, te lo he demostrado. Cállate, víbora. Quieto. Continúa, luego me arreglaré con ella. Esta se enteró de tu entrevista con Alicia. Se lo dijo a Smathen y él fue a matarla antes de que se comunicara contigo. Luego Smathen me llamó para verlo, seguro con la idea de matarme a mí también. Pero yo iba dispuesto a liquidarlo a él también. Y al encontrarlo muerto, me di cuenta de que tú lo habías ultimado. Tony, estamos perdiendo el tiempo. Ya tienes el dinero. Tómalo y vámonos. Basta ya de ficción. Ahora lo comprendo todo. Ayer en la mañana, cuando me abrazaste, percibiste el olor del perfume que usaba Alicia y pensaste que por eso te iba a descubrir. Avisaste a tu cómplice y la mataron. Me das asco. ¡Quita de ahí! Tony, no puedes abandonarme a merced de este loco. Yo te quiero y tú a mí. Yo sé que te gusto y que no podrías vivir sin mí. Quita. Eres una serpiente venenosa. Toma. Esto es lo único que puedo hacer por ti, aunque no te lo mereces. Me das asco y lástima a la vez. ¡Quieto! ¡Suele, Tommy! ¡Qué perra maldita! ¡Canalla! Ahí me tienes cargando con tu dinero. Hubo momentos en que yo tampoco creí volver a verte. Pero al fin, tus hijos ya no pasarán necesidades. Su porvenir está asegurado. Gracias, Tony. Pobre de ti. Los riesgos que habrás corrido para lograr lo que te has propuesto. No te preocupes, que eso ya pasó. Pero siéntate. Florino, a pesar de haberse rehabilitado, no pudo morir en su lecho. La regla no falla, los que se meten en el AMPA no pueden salir con vida de ella. Y lo peor es que, a pesar de nuestros esfuerzos y el de las autoridades en general,
el gangsterismo organizado sigue su marcha. Vamos a llamar a una ambulancia.